Desde el punto de vista técnico, esto es muy simple, o sea, se va a realizar y se va a efectuar un movimiento de suelo que va a funcionar como una suerte de cama, el nombre que se le llama desde el punto de vista técnico, donde se va a contener todo lo que son los residuos de poda. Yo hace 15 años que estoy directo o indirectamente vinculado al municipio y esto es, en esta altura del año, un problema por la cantidad de podas que se realizan con un residuo que nadie sabe dónde colocarlo. Se lo ha colocado en algún momento frente al corralón, atrás del corralón. Residuos que, por otro lado, si son recolectados y dispuestos de manera inmediata, no se le da la posibilidad en el lugar donde están contenidos de que le empiecen a arrojar residuos orgánicos, residuos de otro tipo. Respecto al tema del movimiento de suelo que se está realizando y preparando para las camas, la idea es que una vez terminada la disposición final de los residuos de poda, la zona vuelva a quedar con las características del suelo natural. Por eso se hace una extracción de suelo de una determinada profundidad que se rellena con el material orgánico, con los residuos de poda, y después se vuelve a tapar, y lo que se busca es que una vez tratado los residuos, el suelo quede con las mismas características que estaba anteriormente. O sea, no se va a buscar disponer en altura, ¿sí?, ni se va a buscar disponer en profundidad. Y respecto del movimiento de suelo, es algo que indirectamente viene bien la aclaración. Es muy común que cuando los vecinos ven camiones llevando y trayendo material, tierra, suelo, lo primero que piensan es que se va a hacer una cantera, una tosquera o cualquier situación de esto. En el 95% de los casos yo diría que lo que se termina haciendo, ¿sí?, es un desarrollo. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan a dónde voy. Hace 2 años atrás hubo durante varios días una serie de denuncias respecto de una cantera, de una tosquera que se estaba armando en Sinasina. Camiones que llevaban y traían tierra, pozos gigantes. Fuimos a verlos y efectivamente en Sinasina había un pozo de dimensiones considerables con camiones que entraban y salían y se llevaban tosca. En ese lugar hoy está la fábrica Marolio. O sea, todo establecimiento, ya sea industrial, comercial, de gran envergadura, incluso de una casa también de chicas dimensiones, requiere un movimiento de suelo, que es la extracción del suelo. Hace 3 meses tuve una denuncia por el tema de Marolio. Bueno, porque está ampliando la fábrica Marolio. Está ampliando, haciendo el centro de distribución. Se quita la parte del suelo que no sirve y se trae otra tierra. De hecho, movimiento de suelo es eso, es mover suelo, llevar y traer. Entonces es muy común que el vecino, cuando empieza a ver camiones que van y que vuelven, se asusta respecto de lo que va a ocurrir en ese lugar, pero es importante que se entienda que no todo movimiento de suelo tiene directamente relación con una tosquera, y menos en el caso donde el municipio está trabajando en un proyecto. Proyecto de la Secretaría de Planificación y desde el cual la Secretaría de Producción está colaborando, y bueno, yo estoy en la parte del armado técnico específico del proyecto, del cómo hacerlo. Pero básicamente la idea es esa, o sea, sí puede haber en los meses de poda, que son los 3 meses de invierno, volumen de ramas, pero cuando la poda ya se prohíbe, que empieza la primavera, ahí empiezan los meses donde ese volumen de rama se termina de disponer finalmente en las camas que se va haciendo para recuperar el suelo natural. Y desde la Secretaría de Producción, el área de la Dirección de Medio Ambiente, hará las recomendaciones desde el punto de vista técnico y ambiental para cumplir con la legislación que hay que cumplir respecto de esto. La disposición final de ramas y este tipo de disposición no llevan evaluación de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental están determinadas por la Ley de Medio Ambiente de la provincia, que es la 11.723. La 11.723 en el anexo trasero tiene cuáles son las actividades que son susceptibles de obtener evaluación de impacto ambiental, ya sea
por parte de la provincia de Buenos Aires o por parte del municipio, la disposición final de ramas no está dentro de lo que es evaluación de impacto ambiental. Sí van a ir las recomendaciones del área de producción respecto de que no vaya nada orgánico y que no vaya nada que no tenga que ver con residuos de poda. Ahí uno de los papeles más importantes lo juega la Secretaría de Planificación, que es la rápida recolección del residuo de poda cuando están en las esquinas, porque, como les dije al principio, hoy es una montaña de ramas, mañana tiene 5 bolsas de basura encima y a la semana tiene 20. Pero bueno, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Planificación en levantar rápidamente las ramas va a evitar eso. Y después, bueno, la idea que se les ocurrió a Marcelo de implementar el sistema de vecino monitor me parece bárbaro, porque qué mejor que un vecino que viene a denunciar sea el que controle lo que ingresa o no ingresa en el lugar.